Gracias, presidente. Buenas tardes. Hace mes y medio les oímos anunciar que iban a cambiar la mayoría para la ordenación del territorio rural, aunque hemos tenido que esperar hasta la semana pasada para empezar a conocer algo de lo que quieren hacer. El resumen sería de la simplificación al simplismo. Mire, ustedes pueden bailar la conga o los pajaritos, lo que más les guste, pero este es un asunto muy serio y es un asunto de comunidad. Así que explíquenos. ¿Qué quiere hacer la Junta de Castilla y León respecto a la ordenación del territorio? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Por favor, señorías, bueno, un yo... poco de respeto porque ese es el realmente como se denomina esta consejería. Yo, yo también me alegro de verla por aquí, señora Barcones. Eh, mire, nosotros, eh, aparte de bailar la conga, que no está reñido con hacer las cosas, ¿verdad? Eh, colgamos ya el 27 de diciembre la consulta pública previa para modificar la ley. Veo que tampoco lo ha leído. Eh, pero tampoco ha atendido a ninguna de nuestras llamadas para explicarle en qué consiste el proyecto. Pero es que además se lo hemos mandado. Lo tiene usted. Lo sabe usted. Así que ha estado bien, como gracia, pero. El Gobierno está trabajando. Tiene usted el proyecto y enseguida, no enseguida, mañana estará colgado en el portal de Gobierno Abierto. Si no lo ha leído todavía, tendrá esa ocasión mañana. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones. Gracias, presidente. Se nos presentan cual Mesías y es que la verdad no vemos otra cosa que indolencia y frivolidad a partes iguales. Desde luego, una frivolidad que les impide ver que si la ordenación del territorio se estableció con una mayoría cualificada, aun en las épocas de las supermayorías absolutas del Partido Popular, fue porque este es un asunto de comunidad, un proyecto de comunidad que requiere que sea un proyecto no solo de algunos, que sea un proyecto de todos, de los grupos parlamentarios que dan el sí final pero sobre todo que sea un proyecto de asociaciones, de colectivos, eh, de ayuntamientos, de los vecinos, vecinos de Castilla y León, que se sientan protegidos y amparados en sus derechos y que genere oportunidades, en fin, una oportunidad eh, de ordenación de todos y de para todos. Y creo que usted todavía no se ha enterado muy bien de por qué no salió la ordenación del territorio la pasada legislatura. Pero el señor Mañueco se lo puede explicar muy bien, porque estuvo allí en primera fila. El Partido Socialista no pudo llegar a un acuerdo, y no pudo llegar a un acuerdo porque no estaban a favor los vecinos de Castilla y León, no lo estaban los colectivos, las asociaciones, no lo estaban los ayuntamientos y tampoco las diputaciones, y no lo estaban de todo signo político, los del Partido Popular tampoco estaban a favor, ¿verdad, señor Mañueco? Todos recordamos esas mociones, esas resoluciones. aprobadas con el voto de todos en la diputación de Salamanca o en la de Segovia y en tantos ayuntamientos. Pero señor Mañueco, quizás esa era otra guerra, ¿verdad? Estábamos en otro momento político o a lo mejor era otro partido popular. ¿Dónde quedó ese Partido Popular de Estado, de comunidad? Desde luego que, que deben de estar estupefactos porque hasta el es vicepresidente de la Junta de Castilla y León les llaman trileros. Y ustedes van de órdago, pero no se dan cuenta que el órdago no se lo echan al Partido Socialista. Su miopía política les impide ver, o quizás solo es esa indolencia mezclada con la irresponsabilidad ahí muy junta, les impide ver que el órdago se lo están echando a todos los vecinos y vecinas de Castilla y León. La ordenación no es una cuestión de mapas. La ordenación del territorio es una cuestión de dotación de servicios y de oportunidades. Miren, el Partido Socialista el único mapa que quiere ver Es el de la sanidad, es el de la educación, es el de los servicios sociales. Díganos dónde van a estar los centros de salud, dónde van a estar los consultorios médicos, dónde van a estar los colegios, dónde van a estar los institutos, dónde van a estar los servicios sociales, cómo van a llegar los vecinos y vecinas, 900.000 en el medio rural de Castilla y León, cómo van a llegar a todos esos servicios. Eso es lo que nos tiene que contar. No se puede engañar a la comunidad trazando primero demarcaciones y comprometer servicios. Eso era lo que decía el señor Mañueco y sus compañeros de Salamanca desde la Diputación. Ahora, tiene que ir ahora tienen la oportunidad, aplíqueselo, los socialistas vamos a seguir exactamente donde estábamos, siempre defendiendo la igualdad de derechos y de oportunidades, defendiendo la cohesión y la convergencia. Aquí estamos, donde hemos estado siempre y aquí es donde nos eligieron los vecinos y vecinas de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de duplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y de Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Efectivamente, ahí están, donde les han colocado a los vecinos y vecinas de Castilla y León y su incapacidad para negociar. Miren, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer con la ley, que veo que efectivamente no se la ha leído a pesar de que se la hemos mandado, es facilitar eh, la liberación de los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista para que puedan eh, hacer lo que han hecho sus hermanos mayores, que es aplicar la, las leyes, las mancomunidades de sus ayuntamientos, de los suyos, con esta ley. Pero eso ustedes lo bloquean a los ayuntamientos de menor tamaño, porque ustedes, con tal de permanecer en el sectarismo eh, y en la unilateralidad, ordenan a sus alcaldes que permanezcan quietos, que no puedan mancomunarse, que no puedan mejorar sus servicios y que no puedan mejorar el funcionamiento de sus ayuntamientos. Y para liberarles de ustedes es para lo que vamos a cambiar, entre otras cosas, esa ley. Porque, entre otras cosas, usted debería saber que lo que no se puede hacer es petrificar la ley. El concepto de petrificación de la ley que tiene esa mayoría cualificada es un concepto que es inconstitucional, como muchos juristas han dicho. Eso solo está previsto para la Constitución. Un Parlamento no puede bloquear la acción del siguiente Parlamento. Dicho esto, eh, señora Barcones, eh, nosotros lo que vamos a hacer es hacer que los ayuntamientos puedan mancomunarse sin necesidad de que esté el mapa. Lo que vamos a hacer es conseguir que haya mancomunidades de interés urbano. Sin que sea necesario acabar los mapas, flexibilizar lo que vaya de abajo arriba, que sean los propios ayuntamientos los que lo puedan hacer. Todo eso lo va a ver usted mañana en el portal de Gobierno Abierto. Eso es lo que vamos a hacer. Nada más.